pasado 23 de febrero, el ministro del Interior visitó las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, donde fue recibido por el director general del Cuerpo, el director adjunto operativo, el general jefe de gabinete, el general jefe de la zona de la Guardia Civil de Cataluña y el coronel interino jefe de la Comandancia de Tarragona. Tras rendirle los honores de ordenanza y saludar a los jefes de las comandancias de Barcelona, Gerona y Lleida y a la dotación de la Comandancia de Tarragona, mantuvo una reunión con los mandos y firmó en el libro de honor de la Comandancia de Tarragona. El ministro estuvo acompañado por la delegada del Gobierno en Cataluña y el subdelegado del Gobierno en Tarragona. Jorge Fernández Díaz afirmó que la presencia de la Guardia Civil como la de la Policía Nacional en Cataluña no puede considerarse residual, simbólica o testimonial, y les animó a seguir manteniendo la misma calidad, disponibilidad y dedicación en el servicio que prestan a los ciudadanos para que la Guardia Civil siga siendo aceptada con respeto y admiración por los habitantes de Cataluña, ofreciendo vuestra cercanía y demostrando una vez más por qué sois integrantes de la institución que más confianza despierta entre los españoles.